Después de años en que la sede de la Cruz Roja San Javierina era solo una casa abandonada, esta institución ahora revive y con grandes proyectos, como lo es la construcción de un pequeño centro médico en el que ya inició los trabajos en una primera etapa. Una obra que va a significar algo muy importante para nosotros, como es ya sacar la clínica dental del container para tenerla en sólido. Partimos por la clínica dental, que era lo más urgente, y soñamos con algo más que de esperar que la suerte nos acompañe y todo, para poder tenerla a San Javier, como en un principio lo dijimos, un pequeño centro médico con una atención más expedita para la gente. Institución solidaria que con el nuevo edificio espera poder entregar una mejor atención, pero que de paso debe conseguir los recursos necesarios. Consiste en tener boxes para atender médicos, que médicos quieran trabajar con nosotros, oculistas y otros profesionales. Es algo, una institución sin fines de lucro, pero también nosotros, para poder tener esto, debemos cobrar una cantidad, claro que es muy mínima en relación a lo que se cobra afuera. Primera etapa de lo que será la nueva sede de la Cruz Roja, la que está pensada para prestar atención sanitaria de calidad. Es un sueño. Yo mismo hice el proyecto de esta sede. Un edificio de albañilería, más grande que el que existe. Va a tener mejores comodidades, más aséptico, más limpio, por sus terminaciones, para efecto de lo que hay que hacer, y mayor espacio interno dentro de los recintos para sus actividades. Proyecto que terminará con lo que hasta ahora es una situación transitoria para la atención de los pacientes, como es la adecuación de un container como box dental. Esto va a reemplazar al container, o sea, aquí va a estar el box dental con su baño dental, nada más. Trasladamos todo el box interno de esto hacia acá y después sacamos el container y ahí seguimos construyendo todo el resto del edificio. Son 120 metros cuadrados, en este momento solamente tenemos cerca de 30, falta construir los otros 90. Y esto se espera con optimismo por los profesionales, los cuales incluso podrían llegar a ampliar los horarios de atención. Sí, estamos muy optimistas, estamos esperando con ansias el nuevo proyecto, donde vamos a tener una buena atención, como siempre ha sido aquí en la Cruz Roja, para nuestros pacientes. Estamos arreglando, porque aquí, o sea, igual nosotros trabajamos en un container, donde tenemos la infraestructura igual necesaria para poder atender, pero obviamente acá va a quedar un trabajo espectacular. Y todo esto es el resultado de años buscando los recursos necesarios, los que, por ahora, permiten comenzar con esta primera etapa. Con nuestro dinero, con lo que se ha ahorrado desde el año 2012, cuando se reabrió nuestra institución, hasta ahora, y ahí seguir ya con el proyecto que tenemos planificado, producto también de otras cosas que tenemos que hacer por ahí en cuanto a la parte financiera. Buscar los recursos. Es un nuevo renacer de esta institución voluntaria, que ahora está escribiendo un nuevo capítulo en su historia, al servicio de San Javier.